la amistad, de la solidaridad, de la honestidad, de la reconciliación y la paz, necesario para construir el mundo que nos llegue. Un mundo de hermanos donde lo más importante sea la persona y no el mercado, la dignidad y no el engaño, la vida y no la muerte. Concédenos, Señor, tu salud, tu paz y tu infinita misericordia, y ábrenos la puerta de la vida que nunca muere. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. A la derecha. ¿Qué más? A la derecha.
¿verdad? ¿Se aguanta? ¿No, no, pa? Segunda estación. Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Evangelio según San Lucas. Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente y el llamado Judas, uno de los doce, les precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces le prendieron, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Palabra de Dios. Esta estación, la preside la real, fervorosa, ilustre y salesiana hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Pasión en el huerto de Getsemaní, María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos y San Juan Bosco de Alcalá de Guadaira. Yo pienso de traidor, porque eso es el mismo signo del amor. ¿Cuánto debe dolerte de la compañía y la desesperación de Judas? Se suicidó, tal vez con arrepentimiento, porque no confío en tu misericordia y en tu perdón. Señor, es la viva imagen de la paz, el perdón y la verdad. Y Judas debe morir en esa paz. ¿Qué tú das? Tiéndenos la mano llena de misericordia, Señor, antes que nuestra alma se anegue para siempre en la misma de la desesperanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llamando a la izquierda adelante. Vale, izquierda adelante. Bueno, pararse ahí. Venga por igual, ¿eh? Quinta estación. Jesús es juzgado por Pilato. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de San Juan. Pilato le dijo: Luego, ¿tú eres rey?
Jesús contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y dijo a los judíos: He ahí a vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Los pontífices respondieron: No tenemos más rey que César. Palabra de Dios. Esta estación la preside la primitiva, real, muy ilustre, fervorosa y franciscana hermandad del Santísimo Sacramento, Santa Vera Cruz y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, Nuestra Señora María Santísima de los Dolores Coronada y San Sebastián de Camas. Pilato preguntó si tú eras el rey de los judíos. Tú callaste, como cordero que prepara el sacrificio. Te acusaron falsamente y tus enemigos estuvieron movidos por el odio irracional. Señor, tú que pasaste por la vida haciendo el bien y predicando la buena nueva, te entregaron los envidiosos para ser ejecutado. Señor, danos entrañas de misericordia y revístenos de tu libertad, de la fuerza de tu espíritu, para que no nos dejemos llevar por el relativismo, por el todo vale. En ti está la verdad del ser humano y solo en ti podemos edificar un mundo nuevo en justicia y en paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Novena estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de San Lucas. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Palabra de Dios. Esta estación la preside la real, antigua, ilustre y fervorosa Hermandad de Gloria y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo, Jesús Resucitado, Nuestra Señora de la Soledad, Santa María Magdalena, Santa Ángela de la Cruz y Santa María de la Purísima de Hinojos, Huelva. Hace pocos días que llegaste a Jerusalén. Una comitiva de discípulos te acogió haciendo fiesta con regocijo. Incluso te aclamaban diciendo: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora vas exhausto al Gólgota y oyes voces de mujeres que lloran por ti y se dan golpes de pecho, cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía. Señor, ya dijiste en el monte de las bienaventuranzas: Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántas madres lloran con amargura la pérdida de un hijo a causa de la enfermedad, el alcohol o la droga? Señor, enséñanos a comprender y a consolar a los demás, no con palabras vacías,
sino con hechos llenos de solidaridad y amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, pequé. Señor, despojado de todo, te tendieron sobre el madero, tus espaldas en carne viva, pegadas al duro suelo, tu rostro mirando al cielo y tus verdugos clavando al madero sus hierros punzantes. Señor, todavía suenan los martillazos, todavía resuenan las bombas, los tiros, el hambre, la guerra. Señor, acoge a todos los que viven clavados en situaciones dolorosas de las que tú no pueden salir como tú, clavados como tú en la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor. La recibió en su casa. Palabra de Dios. Esta estación la preside la venerable y real hermandad y cofradía de la Santa Veracruz, Madre de Dios de Belén Coronada y Santiago Apóstol de Pilas. Señor, cuánto duele verte clavado en la cruz y tu madre, la Santísima Virgen del Rosario, firme junto a ti a pesar de su dolor. Señor, antes de morir, has querido que tu madre sea nuestra madre, ella, como en Belén y en Nazaret, madre misericordiosa y valiente, está desde entonces al lado de cualquier hijo suyo que se siente crucificado. Dios te salve, María. Protege a nuestros pueblos y ciudades que hoy se encomiendan a ti e intercede por nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. A la derecha adelante. Venga de frente con él. Derecha atrás. No paso, me lo llamando a la izquierda adelante. Bueno, pararse ahí. Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían:
Mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre y sujetándola a una caña le daba de beber mientras decía: dejad, veamos si viene Elías a bajarla. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró. Palabra de Dios. Esta estación la preside la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores de Sevilla. Señor, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Te vimos sin vida, triturado, colgado de madero, pagando el precio de nuestras maldades. Señor, tú nos has amado hasta el extremo. Que la cruz de tu pasión nos haga ser más solidarios con los sufrimientos de la humanidad entera y concédenos la capacidad de descubrir y dolernos de nuestros pecados. Perdón, Señor. A tu corazón herido, Señor, pedimos clemencia y misericordia. Enséñanos a saber vivir para morir como tú. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Está llamando a la derecha. A la derecha, adelante. Queda de frente con él. Queda de frente con él. ¿Oye, más? A la derecha, seguimos al frente. Seguimos por ahí avanzando. Ahora sí que ellos cambian de la mano. Seguimos con él. Bueno, pararse y he quedado por igual. A ver. Si queréis ahora, os cambiáis. Izquierdo, salimos un corto, ¿eh?
Venga, de frente. Un poquito de más distancia. Va y viene. Ya pasó nada más ahora, ¿eh? Ya hay que aguantarla aquí arriba, ¿eh? Ya no habrá tristeza ni dolor.
sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu Hijo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descansen en paz. Mismo paso, la trasera, el frente, la frente. No cambia de zona, ¿eh? Ya estamos. Nada más que la delantera es la que se llama, ¿eh? Bueno, adelante, venga a la derecha. Venga a la derecha atrás ahora, Alberto. Bueno, que vale, escalo, que la calle eso, ¿eh? ¿Me lo lleváis? ¿Lo 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 Ya estamos. Atento, suave. Venga de frente con él. Cuidado, ¿no? Eso, así no. Vamos a avanzar, por favor. Frente, venga la chupa. Deja la vuelta. Queda atrás. Derecha adelante. Bueno, no avanza. Poco a poco la izquierda adelante. Bien, ¿eh? Poco a poco la derecha atrás. La derecha. Sí, la derecha. Un poquito. Bueno.